Josefina Caldera Quesada tiene 56 años y desde hace más de un año hace repostería. Justin Alberto González Díaz, a sus 12 años de edad, realiza cortes de cabello, barba y bigote. Caldera Quesada y González Díaz no se conocen, pero ambos aprendieron su oficio en el Centro Comunitario Valle Soleado en Guadalupe. Y ayer expusieron su trabajo en la Expo Tu Centro Comunitario que la Secretaría de Desarrollo Social realizó en la Explanada de los Héroes. A mí me ha ayudado en lo personal porque ya hago pasteles para vender. Tengo una página en Facebook y entonces por contacto de ahí pues hago pedidos, hago postres. Mientras que Justin Alberto, de sexto grado de primaria, dedica parte de su tiempo libre a aprender nuevos cortes de cabellos, distintos diseños de barba, pues su sueño es tener una barber shop. Y lo aprendí en un... ¿cómo se llama? En un centro comunitario. Es que un amigo también estaba y me invitó y ya empecé a cortar pelo. Que vayan, que sí está chido, que sí está bien cortar pelo y que puedes llegar a cortar pelo en partes, en locales o algo así, en barber y todo eso. Luz Natalia Berrún, secretaria de Desarrollo Social, informó que en esta ocasión se instaló esta exposición-venta para que la sociedad conozca el trabajo que se imparte en los 43 centros comunitarios que existen dentro y fuera del área metropolitana. En esta ocasión, los visitantes a la exposición adquirieron desde pasteles, jabones artesanales, collares, piñatas, pinturas al óleo, vestidos y artesanías elaboradas en foamy y pasta flexible. También se pudo apreciar las clases de taekwondo, música, box, bailoterapia, belleza y aplicación de uñas. Hemos estado transformando la manera de operar de los centros comunitarios, en donde estamos renovando algunos talleres, profesionalizando más otros talleres, y lo que queremos hacer aquí es, ellas hacían, todos los centros comunitarios hacían anteriormente estas exposiciones al interior de su centro comunitario. Y ahora lo sacamos a la comunidad con la finalidad de que puedan mostrar los productos, hacer más difusión para que la gente acuda a los centros comunitarios y también que ellas puedan comercializar sus productos. Con imágenes de Juan Hernández, para RTV Noticias, Guadalupe Gloria.